Bien, Roberto Abusada es el precursor de varias ideas importantes, de varios procesos importantes en el Perú. Uno de ellos es la apertura de la economía, eso ya viene desde los años 80. Ese proceso en los 80 fue fallido, pero lo comenzó él en realidad. Y luego, pues, el TLC con Estados Unidos, él fue uno de los promotores, y no él que lanzó la idea. Y la Alianza del Pacífico, la famosa Alianza del Pacífico, que ahora está tomando cada vez más cuerpo, esta alianza entre Chile, Perú, Colombia y México, países que desarrollan políticas económicas afines, que se han decidido integrarse de una manera profunda y desarrollar una serie de estrategias conjuntas hacia el mundo, de exportación principalmente y de atracción de capitales. Bueno, estamos con él para conversar acerca de las posibilidades de las relaciones Perú-Chile y de la Alianza del Pacífico en general. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo está? Bueno, ¿verdad que usted, pues, ahora que recuerdo, efectivamente lanzó esta idea de la Alianza del Pacífico hace unos años, ¿no? Pero fue tomada por el gobierno de Alan García rápidamente. No, eso fue hace 6 o 7 años, pero en realidad no es ningún gran mérito, porque en realidad lo importante era que el país ya había apoyado mayoritariamente la idea de una economía abierta al mundo y otros países lo habían hecho, ¿no? En realidad no, yo nunca hablé de la Alianza del Pacífico, sino que de lo que hablé es de una alianza entre todos los países que teníamos acuerdos comerciales con el norte. Claro, exactamente. ¿No? Es decir, y pensé en los países, naturalmente los países ribereños del Pacífico, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos abrimos hacia los países desarrollados, y eso ya lo habíamos conseguido, ¿cómo no abrirnos ante nuestros vecinos? Claro. De tal manera que podamos conjuntamente competir con el resto del mundo. Juntos, lo que se ha conformado después como la Alianza del Pacífico, que es desde México, Colombia, Chile y Perú, sería pues la economía, una de las 5 economías más grandes del mundo, ¿no? Sí, entonces, pues. La idea como que es natural. La otra razón es un poco técnica, porque en la medida en que estemos abiertos hacia el norte y no estemos totalmente integrados entre nosotros, importaciones y exportaciones entre nosotros, que somos socios naturales y con políticas, como usted dijo en la introducción, Jaime, muy similares, transcurrirían entre el Perú y los países como Europa, en Europa y Estados Unidos, cuando muy bien podrían, si liberásemos totalmente nuestro comercio entre nosotros, que ya está liberado en buena parte, ¿no? Podría ser un comercio integrado. Eso es lo que se llama en economía desviación de comercio, que no crea riqueza realmente, ¿no? Uh-huh. Sino que desvía el comercio de un lado para otro. Afortunadamente, nosotros hemos estado, tenemos acuerdos bilaterales con Chile, Colombia, con México. Y también aquellos países tienen acuerdos de 2 en 2, ¿no? Entonces es absolutamente natural. ¿Falta profundizar algo en esa misma línea de integración comercial, económica entre los 4 países? Bueno, eso fue la idea que recogió mi amigo José Lo García Belaúnde, y es por eso que hay que reconocer que el presidente García lanza esta idea en el Perú. Y dice, bueno, Colombia, Perú y Chile somos países contiguos, ¿no? ¿Por qué no hablamos de lo que él llamó, acuñó esta palabra de integración profunda? Claro. ¿No? Uh-huh. Porque efectivamente cuando hemos discutido tratados de libre comercio con el norte, digamos, hemos hablado no solamente de comercio, sino que hemos hablado de integración de comercio transfronterizo, inversiones, telecomunicaciones, convenio de doble tributación, resolución de controversias. Entonces, en realidad, claro, tenemos todo para integrarnos completamente. Ahora, lo que sucedió fue muy curioso, es que hay una razón geopolítica importante atrás aquí, y es algo que México, que no estaba en este acuerdo, esta uh-huh. idea inicial, captó inmediatamente, ¿no? Dijo, este es en realidad la oportunidad de México de hacerlo
lo contrario de aquello por lo cual nos critican, que es que no miramos a América Latina y estamos dejando todo ese espacio a Brasil, ¿no? Entonces, México, nosotros somos un gran país también, etcétera, etcétera. Entonces, México se integra a esta cosa. Curiosamente, la primera reunión de cancilleres que fue aquí, que gentilmente fue invitado, se apareció el canciller brasilero, lo cual me causó una gran sorpresa. Después vi, me explicaron que no era tan descabellado que él participe, etcétera. Como observador, pero, o como envidioso. Entonces, es interesante también geopolíticamente. Ahora, lo interesante aquí es que gran parte de inversiones que podrían venir a nuestros países individualmente se potenciarían si hablaríamos de un área, ¿no? Brasil, México tiene 120 millones de personas y otro tanto, los otros tres países sumados, ¿no? Entonces, 200 millones de personas es un mercado muy importante. La otra cosa... pero falta todavía desarrollar mecanismos de integración. Digamos, tenemos áreas de libre comercio, pero faltan estos otros instrumentos que se han mencionado antes, ¿o no? Bueno, en realidad, en los tratados bilaterales, ejemplo, Perú y Chile, faltan algunas cosas, pero digamos, ¿cómo no darle a nuestro vecino, ¿no? A nuestro vecino natural, lo que ya negociamos con Europa, Estados Unidos y Asia? Además, hay tres países en la región que tienen acuerdos con el Asia, que es México, Perú y Chile, ¿no? Entonces, Colombia lo quiere, ha postulado APEC, sí. Claro. También en términos comerciales sigue siendo interesante, porque hoy día nosotros no podemos exportar, por ejemplo, productos manufacturados que contengan insumos de petroquímica, digamos, mexicana o colombiana, que exportan a precios internacionales y muy competitivos al mercado de Estados Unidos. O sea, no podríamos... Con normas de origen no podemos. Así es, ¿no? Y ahora sí podríamos con esto. Entonces, sería muy difícil para Estados Unidos o para Europa no permitir que esta alianza pueda intercambiar insumos para configurar producciones. Eso está por negociar, pero es una negociación relativamente fácil. En el rubro textil parece que eso podría funcionar, ¿no? No sé. Bueno. ¿No? O en otros rubros en general. Sí, el gran desarrollo de nuestra agroindustria ha desplazado un poco, por ejemplo, el algodón, ¿no? Nosotros hoy día... de lo que exportamos de prendas textiles, menos del 50% es con algodón peruano, porque no alcanza, ¿no? Y mucho viene de Estados Unidos, ¿no? Bueno, creo que es el arroz el que ha desplazado al algodón, pero en fin. ¿Y qué otras áreas, digamos, en qué líneas podríamos integrarnos o complementarnos entre estos países? Bueno, lo evidente es... sinergias en la promoción, ¿no? Podríamos tener oficinas comerciales conjuntas, podríamos promover nuestros productos, productos específicos de manera conjunta, pero también podríamos tener lo que los planificadores del Mercosur y de la comunidad andina desde sus escritorios quisieron hacer, que es: yo voy a producir automóviles, te doy a ti las llantas, al otro le doy los instrumentos, a este le doy el chasis, cosas que eran absolutamente demenciales si se hacían a espaldas del mercado. Hoy día, naturalmente, si nosotros quisiéramos lanzar una industria de electrodomésticos o una industria de maquinaria para la minería, ¿no? Habría una complementariedad increíble, ¿no? Lo mismo en la industria química. México tiene petroquímica desarrollada, Colombia lo mismo. Nosotros tenemos una industria para la minería incipiente, pero que está exportando ya al mundo, y lo mismo Chile. Entonces, áreas de complementariedad
lo interesante de la economía es que nosotros nunca sabemos qué cosa va a dar el mercado. Imagínese usted, Jaime, si el Instituto de Planificación hubiera pensado que hubiera promovido el espárrago en el Perú. No tendríamos pues un solo espárrago exportado, ¿no? Es el mercado realmente lo que genera estas miles de señales y oportunidades. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Llegó ya Navidad. Regala con amor. Regala con Iraoka esta Navidad. Regala con amor con Iraoka, es mejor. Llegó ya Navidad. Regala con amor. Regala tecnología, calidad y el mejor servicio. Llegó ya Navidad. Aquí en Iraoka. Ay, 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 yao, no te olvides de abrir tu cuenta premio del BCP. Tienes hasta el 31 de diciembre. Puedes ganarte 1,000,000 de soles. Además, hay premios de 20,000 soles todos los meses. Sorteo del millón, 10 de enero. Banco de Crédito BCP. Esta Navidad, comparte con Intipalca, un gran vino peruano. Celebra con Intipalca, el vino del Perú. Ay, 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 yao, no te olvides de abrir tu cuenta premio del BCP. Tienes hasta el 31 de diciembre. Puedes ganarte 1,000,000 de soles. Además, hay premios de 20,000 soles todos los meses. Sorteo del millón, 10 de enero. Banco de Crédito BCP. Seguimos conversando con Roberto Abusada. Bueno, antes de pasar ya al tema de Mercosur, que me interesa mucho, el asunto de... Estoy viendo que hay unas complementariedades interesantes a nivel empresarial, porque se habría o se estaría conformando el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, y hay empresarios peruanos agroexportadores que podrían juntar ofertas, ¿no? Por ejemplo, la uva con los chilenos, entonces llegan en distintos momentos al mercado asiático, entonces al juntar las ofertas tienen mucho más poder de penetración. También parece que con los productores de palta mexicanos, podría haber también una complementariedad de ese tipo y cosas así, que van apareciendo, ¿no? Esas son las ventajas del mercado, pero yo no hablaría mucho de paltas mexicanas porque en realidad uno de los escollos que se van a presentar aquí en esta gran apertura son las paltas mexicanas, porque ellos dominan el mercado y las paltas o aguacates, como le llaman ellos, peruanas, están penetrando de una manera muy importante. En una reunión de presidentes... O sea que le van a poner trabas en Estados Unidos. Le van a poner trabas en México. No, pero de repente entran en épocas distintas. Por supuesto. Pero es muy interesante cómo estas pequeñas cosas están tan arriba de la mente de los presidentes. En una reunión cerrada de presidentes donde fui invitado, me llamó la atención el presidente Calderón, mientras hablábamos de esta gran visión, mencionar los aguacates, ¿no? como un problema. Pero en realidad, complementariedad de inversiones es también muy importante. Es decir, que inversiones que vengan acá. Y que vayan de a todos nosotros. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a estar comprando empresas e invirtiendo empresas, invirtiendo en empresas chilenas, ¿no? Yo acabo de estar en un lanzamiento en la Embajada de Chile, donde hemos celebrado la compra de una empresa chilena importante que se va a complementar de manera ideal con la empresa de construcción aquí más grande. Gray Montero ha comprado algo allá, ¿no? Ha comprado Vial y Vives, que es una empresa líder en instalaciones electromecánicas, en concreto, en carreteras, etcétera, y que es un contratista muy importante, asociado también, al igual que Gray Montero, de los grandes consultores de ingeniería del mundo, como Bechtel, Fluor, etcétera. Y lo mismo tenemos grupos como el Grupo Brescia, invirtiendo en
en Colombia con explosivos, pinturas, en Chile con salmón y con cemento. Bueno, pero también tenemos que cementos, ¿Melón? Cementos Lima tuvo problemas muy serios con Cemex en Estados Unidos. También hay enfrentamientos muy fuertes. Bueno, esto podría ayudar a limar esas asperezas. Ah, sí, podría ser juntar juntar fuerzas. Bueno, pero la penetración entonces peruana en Chile en el sector construcción es cada vez más fuerte. Vamos a porque tenemos el grupo Brescia comprando melón, es decir, comprando una empresa cementera, y Graña y Montero comprando una empresa de construcción. Entonces en realidad Graña y Montero estuvo participando en obras importantes hidroeléctricas, por ejemplo, en Chile, trabajos muy complejos de tunelería para hidroeléctricas, donde tiene una expertise especial el Perú, pero también desde hace años que ha trabajado en hoteles, es el constructor de hoteles en México, el famoso hotel, el más importante de México lo ha hecho, Graña y Montero, los dos más importantes. Son expertos en hoteles, qué cosa tan curiosa. Esto de hacer... crear oficinas de comercio conjuntas también suena muy prometedor, porque ahí podríamos aprovechar el gran conocimiento que tiene Chile del mercado, pro Chile tiene, si pro Chile pudiera estar al servicio del Perú, sería, y de Colombia, no sé si lo van a querer compartir, ¿no? Pero tienen una información de mercado, pero los mercados para el tamaño de nuestros países son virtualmente infinitos. El tema es cómo aprovechar esas sinergias. Si hubiesen oficinas conjuntas, nosotros tenemos expertise en muchas áreas y ellos tienen otras áreas. La industria colombiana ha desarrollado una expertise de exportar también productos manufacturados de manera importante. Tenemos que ir avanzando en la cadena de valor. Como usted ha dicho muchas veces en este programa, la minería, lo que ha generado en términos de eslabonamientos industriales es asombroso, ¿no? Y hasta eslabonamientos productivos en la agricultura. Tenemos empresas como Sodexo que dan de comer a centenares de miles de personas en conjunción con la minería o con la construcción, sencillamente porque no hay maneras de llegar a esos mercados. ¿Y dónde se abastecen? Se abastecen por muchas razones en las zonas de influencia de esas obras o de esa minería. Entonces, aquí lo importante es que lo que era difícil antes, porque era casi antinatural, que eran sistemas distintos y grupos de poder dominando en cada país y protegiendo a sus industrias. Una vez que nos hemos liberado de eso, porque nos hemos abierto a los países más eficientes del mundo, en Japón, en China, en Europa, ya ese miedo se ha perdido y nosotros nos hemos dado cuenta que podemos competir porque tenemos ventajas competitivas importantes. Bueno, y ya nos ha ganado el tiempo, pero ¿qué está pasando con Mercosur? Mercosur no está funcionando, ¿no? Mercosur tiene el principal problema de filosofías distintas. La macroeconomía de Brasil y la de Argentina se han manejado de manera dispar. Entonces, cada vez que alguno tiene un problema que es estrictamente económico y que le genera, por ejemplo, una crisis de balance de pagos, golpea al vecino. Se cierra su mercado, ¿no? Y impide. Entonces generan conflictos, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que nos están haciendo respecto al Perú? Nuestras exportaciones se han visto dificultadas. Esa es la filosofía de Argentina y la filosofía de Brasil, y ahí es donde es importante que nuestra Cancillería, así como la de Yamaraty, tiene tanta importancia económica, tiene que intervenir. Pero el Mercosur se está desmoronando justamente por esta disparidad
en criterios económicos. Por ejemplo, Brasil quiere internacionalizarse cada vez más, quiere integrarse a los mercados financieros del mundo y tener presencia cada vez más en otros países. Argentina no puede emitir un bono en el exterior, ¿no? Entonces eso va a generar. Nosotros, la ventaja de esta Alianza del Pacífico es que ya hicimos, ya pagamos todos los costos que había que pagar para liberar nuestros mercados, porque hemos pagado costos importantes, ¿no? Ese ajuste de una economía protegida a una economía libre. Entonces, ahora como que es natural no darle la espalda a nuestros vecinos. Bueno, pero hay algunas disparidades de todos modos. México acaba de hacer una reforma laboral, una flexibilización laboral muy importante, y nosotros nos mantenemos con una rigidez laboral grande, ¿no? Bueno, son las reformas que tienen que venir y van a venir gradualmente, sobre todo cuando aprendamos las lecciones que nos están dando nuestros amigos de Europa, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Bien, Roberto Abusada, muchas gracias por tu participación. Gracias a usted, Jaime. Fue Roberto Abusada, economista y director del Instituto Peruano de Economía, precursor y líder de la apertura económica del Perú. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Víctor Ferro, abogado de Avinca, un caso increíble de un fiscal que pues considera que bloquear y cometer actos de violencia no es problema si es que se da dentro del marco del derecho a la huelga. Regresamos.